Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Esto tan bonito que estamos escuchando es la sonata para violín, en la mayor, de César Franck. ¿Y quién era el César este? Por lo pronto, el César este es un compositor y organista. Belga, francés, que no sé si es belga, si es francés y demás, porque déjame que os cuente. El padre de este hombre era austriaco y se va y se afinca en Lieja, pero se va a la frontera
con Alemania, ¿eh? Tanto así que los estudios los hace en Alemania. Estamos hablando del padre. Y se casa con una alemana, ¿eh? Pero al niño lo tienen en Lieja, en 1822. Lieja, como todo el mundo sabe que busca en YouTube. No, en YouTube no, coño. En Google, Lieja es de Bélgica. Pero resulta que es que en 1822 no había Bélgica. Aquellos eran los Países Bajos. Por tanto, el niño nace holandés. Nace holandés, pero en la frontera de Alemania. El padre austriaco, la madre alemana, y él nace en Holanda, que después será Bélgica, ¿eh? Y después será el tío belga. Y para colmo, cuando se van a vivir a París, ¿eh? Para que el niño estudie en el conservatorio, hay que pedir la nacionalidad francesa, porque si no eres francés no entras en el conservatorio. Total, ya, pues le dan la nacionalidad francesa. Entonces, ¿qué? Belga francés, pero holandés de los Países Bajos. O sea, es ciudadano de Europa. Bien, este es nuestro amigo César. César, ¿eh? El padre era el tío más pesado. Joder, no le puso César al niño. El niño se llama, lo tengo aquí apuntado porque se me olvida, César Auguste Jean Guillaume Hauberfrank. Así de largo. Bueno, ese era el nombre del niño. Pero porque el padre era un cansino, el padre todo el día: niño, quiero que sea tú como Mozart, y tu hermano, el chico, que sea como Paganini. Así que al grande lo puso a estudiar piano, y al chico, ja, a estudiar violín. Pom, 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 pom. El niño era bueno, ¿eh? O sea, el niño, cuando estaba todavía en Lieja ahí, todos los años sacaba partido el premio en el conservatorio, le daban la Legión de Honor para este hombre. Pero el padre, que le gustaba el dinerito, ¿eh? Lo que quería era el pastizal. Quería que los dos niños, ¿eh? Que uno fuera Paganini, porque Paganini había conseguido un éxito, se había hecho rico, ¿eh? Y el otro que fuera un Mozart, nuevo Mozart, ¿no? En fin, que los niños eran buenos, pero bueno. ¿Eh? Claro, ya el niño crece, ¿eh? A los 22 años ya, no, 24, a los 24 años, el niño le dice al padre: papá, yo ya estoy harto, ¿eh? Yo me voy a casar, porque a una de las niñas que le doy clase, ¿eh? Felicidad se llamaba la chavala, a esta a mí me tiene loquito y... Uf. Total, que el padre que no, el niño que, pues, como el dinero es mío, yo hago lo que quiero y ya me voy. Al final, el niño se casa con la felicidad esta. ¿Ah? Muy bien, está casado. Bueno, porque como se ha casado y el padre le retira el apoyo, el padre que era el manager y demás, ahora se lleva el niño 20 años, que ni compone, da dos o tres conciertos al año, pero lo hace como pianista de acompañamiento, ni siquiera va, como cabeza de cartel. Estos 20 años nada más que estaba dedicado a la mujer: va tú la basura, no, la bajo yo. Lo típico de cuando la cosa va en regular, ¿eh? Entonces, como la cosita estaba así, pues regular, ¿eh? Y demás, para ganar un dinerillo, el tío se mete de organista en una iglesia. Y bien, yo tocaba el órgano allí en su iglesita y demás, y le dicen: amigo, para que veas tú lo que son, ¿eh? Las cosas, ¿eh? Un amigo le dice: mira, en la iglesia tal, ¿eh? Han comprado un órgano que le ha construido uno, que ya es no mamá de los órganos, el Stradivarius de los órganos. No me acuerdo el nombre del organero que hacía el órgano, pero era de los mejores órganos del mundo. ¿Por qué no te va para allá y lo pruebas? Total, que el tío se va a la iglesia esa, empieza a tocar allí el órgano. Macho, la gente empezó hasta ir a misa, ¿eh? Lo contrataron de organista. Pues, tú te quedas aquí. En las iglesias se peleaban por él.
y todo, yo quiero que toque conmigo y demás. Donde compraban un órgano bueno, lo invitaban a este para el concierto inaugural para que tocara el órgano nuevo. Siempre, vamos. Entonces, claro, a este ya le cambió la vida. El que había estado 20 años siendo un mediocre, ahora ya pues, se veía que la gente le reconocía su valía y él se animó y empezó a componer. Y empezó a componer para órgano. Empezó a componer para órgano. Y tengo por ahí una cancioncita de órgano, que es. A que este principio os suena, ¿verdad? Es que aunque no suene el nombre de Frank, la música sí es conocida. La dejo que la escuchemos un ratito y me callo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Un monstruo, un monstruo, ¿eh? Con esto del órgano, un monstruo. Esto es un fragmento nada más. No es. Eso es el preludio. Ahora viene la fuga, ¿eh? Después vienen variaciones en la obra esta, ¿vale? El Opus 18, y lo digo por si queréis buscar, ¿eh? Pero pues como fragmento, nos vale, ¿no? Para pa que se nos vaya pegando a la oreja lo que hacía este monstruo. Bueno, ahora los trapos sucios, porque el hecho de que se hiciera organista y que empezara a triunfar fue el éxito tan rotundo, de sus composiciones y tal, que ya en serio, no es que la gente fuera a misa, que también, sino que renace el gusto por la música de órgano en Francia, a raíz de este tío, que este tío era un romántico de los nacionalistas. Gana la cátedra
de organista de órgano del Conservatorio de París. Ese conservatorio donde tuvo que nacionalizarse para entrar, ahora ya lo quiere y le da la cátedra de órgano. Pero como a él lo que le motiva no solo es el órgano, sino es la composición, se reúne con los alumnos, y crea un taller de composición, que es el no va más de su época. Gente como Mendelssohn, lo tenía allí de alumno. Mendelssohn, me parece que me ha bailado el nombre. Mendelssohn, Zimmermann, no sé, os lo doy el dato escrito, porque no me acuerdo ahora, son datos que se van. Bueno, los trapos sucios, que es lo divertido. Este tío, cuando se enamoró de su mujer, es porque era una alumna, ¿vale? Pues resulta que había una compositora, una compositora que se llamaba Augusta Holmes. Estas estaban todos los compositores de la época loquitos por ella, vamos, los tenía locos a todos detrás como perrillos, vamos, estaban loquitos, loquitos por ella, porque la chavala, por lo visto, estaba bien puesta, alumna pero no del conservatorio, porque en el conservatorio no dejaban entrar a mujeres. Sí que les daba, el amigo Frank le daba sus clases particulares. Tanto así que, por lo visto, hubo jaleito entre los dos. Tal era el jaleo que hubo que el Frank, le compone el famoso quinteto para piano, se lo compone inspirándose en la amiga Augusta. Estaba el tío Augusto y le compuso a Augusta. Esta chavala, fijaros cómo era la chavala, ¿Os acordáis de Camille Saint-Saëns? Dijimos que este hombre, le gustaban los efebos, ¿no? Pues era la única mujer por la que Camille, dicen que había sentido algún ardor guerrero. ¿Vale? Y estaba que cogía a Fran este y se lo comía por los pies. Estábamos mosqueadísimos, porque el que se la llevó al huerto fue el amigo César Frank, ¿eh? Pues bueno, el quinteto que compuso en su honor, quinteto para piano, eso fue un éxito, le gustó a todo el mundo, menos a dos, a la mujer de Frank, que supo, se había enterado por ahí quién había sido la inspiración, y por supuesto al Camille Saint-Saëns, que lo puso a París porque estaba celoso, una mala persona, y lo puso a París. Bueno, la cuestión que está, que es que de éxito en éxito se creció y dijo: pues voy a componer una sinfonía. Una sinfonía, un francés componiendo una sinfonía. Y la sinfonía no le gusta a los franceses, eso es refugio de alemanes. Entonces te digo que yo soy alemán, ¿eh? Que mi madre era alemana, mi padre austriaco. Y yo nací en Lieja. Y que yo tengo un corazoncito alemán también. Al final él compuso su sinfonía. Una sinfonía que es la que vamos a escuchar al final del programa. Vamos a escuchar el primer movimiento de la sinfonía, porque aunque no fue lo último que compuso, ya si fueron, no sé si 2 años antes de que este hombre tuviera un accidente. Me parece que lo castigó Dios. ¿Tú qué quieres? Componer sinfonía, y cogió un trolebús, y el carro en el que iba, ¡pum!, le pegó y se lo cargó al pobre. Así que podemos decir que esta sinfonía, que os voy a dejar que escuchéis el primer movimiento, y con esto terminamos ya el programa este. Este podemos decir que fue su testamento musical, ¿vale? Vamos a poner el lento, que es el primer movimiento, el lento,
que es un lento y alegro manontropo. Que es la obra más famosa, su sinfonía en re menor. Y ya me callo.